sea tu Señor, nuestro Dios, poder dentro del universo, que nos santificaste con tus preceptos y nos ordenaste decir tu alabanza. Desde el día que decidí fundar Mishkan, y te pido que bendigas a todos mis Javerim, que esta casa sea siempre una casa de oración para todos los que necesitan nuestra manera religiosa de buscarte, y que siempre nos guíe el versículo Ezechad Brit Am Leor Goim. Israel, como dije, es un país complejo y, como toda comunidad judía, no muy diferente de ustedes, tenemos un montón de gente con ideas muy diversas y somos muy politizados dentro de la comunidad, como ustedes, pero ustedes pueden ver que un hijo del movimiento reformista como yo, que crecí con línea en la comunidad y crié mis hijos también en una comunidad reformista, como la llamó en Jerusalén, puedo ser embajador de Israel y tener un vice embajador, René Krauss, que también es miembro del movimiento en Israel y hasta hizo Shlihuyot por el movimiento en el mundo. Así que... Y desde este lugar que compartimos, ¿no?, inspirarnos e inspirarlo para que el pluralismo, la diversidad y nuestra expresión reformista y liberal también tenga plena vigencia para el propio Israel. Como bien decía Nina, en su complejidad también debate cuán judío es el israelí y cuán plural y abierto y significativo es Israel para que sea ahora oído para todas las naciones. La formación de rabinos reformistas nacidos y criados dentro de nuestras comunidades, conocedores de su idiosincrasia y necesidades, es la clave para el futuro de un judaísmo vivo, moderno, sionista y conectado con los valores centrales de nuestra tradición. Nos ayuda a que sea, como dijo Carol Stamen, un faro de luz y esperanza para el judaísmo reformista iberoamericano. Muchas gracias.